transmitiendo en vivo desde Pereira, Colombia, para todo el mundo. Hoy tenemos una invitada de lujo aquí en Radio Unción de Impacto, y bueno, pues ella es Miriam Bloise. Vamos a pasar un tiempo sensacional con ella, conociendo sobre su ministerio, sobre quién es Miriam Bloise. Así que, bueno, sin más que decir, yo les presento a Miriam Bloise. Bueno, que nos hable quién es precisamente ella. ¿Quién es Miriam Bloise? En el Ministerio de la Música, te diré casi más de la mitad de mi vida. Y en este último tiempo, bueno, estoy como a full, como decimos acá, ¿no? Con muchas cosas. Y bueno, también soy mamá, tengo dos hijos hermosos, una familia preciosa, un esposo que me acompaña. Y bueno, no sé qué más puedo contarte. Oye, excelente, 38 años, te ves tan joven, ¿eh? Ahora sí que muy bien conservada la bendición de nuestro papá Dios sobre tu vida, de que te veas, yo te veo más jovencita, perdón por el atrevimiento, pero yo te veo más jovencita en verdad, así que felicidades. Por... quizás por eso me animo a decirlo, ¿no? Porque cuando todo, digo, la edad me dice, ay, parece menos, entonces por eso lo digo, si no quizás no digo nada. Bueno, ok, no, pues, oye, cuéntanos sobre tu familia, ¿cuántos hijitos tienes que tienes? Tengo dos hijos, sí. El mayor tiene 10 y se llama Juan Cruz. Uh-huh. Y la más chiquita tiene 9 y se llama Nazarena. Ah, ok, muy bien, mira. Bueno, tus raíces. Por ahí supe que tú me acabas de comentar, tras bambalinas, como se dice por ahí, que tu apellido es italiano. Entonces, ¿tus raíces me imagino que son de allá o qué? Exacto, claro. En Argentina, la gran mayoría de nosotros somos descendientes de europeos. Uh-huh. El que no es descendiente de italiano es descendiente de español, la gran mayoría. Y sí, bueno, yo, todos mis abuelos nacieron en Italia, pero bueno, ya mi mamá y mi papá nacieron los dos ya en Argentina. Pero mis orígenes sí son de Italia, por eso es que mi apellido a veces no saben si es francés, le ponen Blois o Blois o Bloise, y en realidad es Bloise porque es italiano. Ok. Oye, y bueno, cuéntanos, hablando un poquito sobre eso de Italia, pues la ascendencia, me imagino que qué comida han de comer, también igual algo claro, así. Claro, claro, sabes que eso tiene mucho que ver con cómo comemos acá en Argentina también, ¿no es cierto? Por más que el asado, así la carne es lo más tradicional, pero el argentino es muy italiano para comer. Nos gustan mucho las pastas, las pizzas y básicamente nuestra comida es mucho hidrato de carbono como en Italia. Mira, así que las comidas de la abuela son así bien recordadas por todos los que descendemos de italianos. Qué rico, qué rico. Bueno, sí. Cuéntanos sobre tus estudios, ¿qué estudios tienes? Bueno, te dedicas a la música al 100%, me imagino, y tienes estudios también sobre música. Bien, bueno, te contaba que, bueno, hice mis estudios primarios, secundarios, ahí ya empecé a estudiar música. Uh-huh. Básicamente estudio canto desde que tengo 15 años, a los 15 años empecé a estudiar canto. Uh-huh. Y bueno, he pasado por muchísimas profesoras y, bueno, actualmente mi última profesora es así una profesora bien popular acá en Argentina, ella es, no sé, profesora de Diego Torres, que seguramente lo conoce. Uh-huh. Sí, y demás. Lo he escuchado. Y bueno, ella ya me dio el alta, me dijo, ya está, ya anda, practica en tu casa y vení cada tanto y te escucho. Pero sí, básicamente me dediqué a estudiar canto. Mira, oye, tienes una voz muy fuerte, así como, me imagino, pues la pregunta es, mejor dicho, ¿has cantado ópera? Bueno, estudié muchos años lírico, pero sí he cantado arias y demás, pero nunca, la verdad es que sentí que no era lo mío. Por eso es que después me dediqué más a la música popular y mi última profesora me encaminó más hacia la música popular, porque todas las profesoras me querían hacer cantar lírico, cosa que yo no quería. Entiendo, mira, pero qué bonita voz, ¿eh? Yo estaba por acá, estaba analizando tu música y me ha encantado la voz, me ha encantado, lógicamente, pues las letras, todo el contenido, la música, pero la voz también tiene algo muy bonito. Bueno, cuéntanos, Miriam, ¿cuánto tiempo en los caminos de Dios? Bueno, yo nací en un hogar cristiano, así que desde bien chiquitita que conozco a Jesús, yo nací, como te decía, aunque era un hogar cristiano, dentro de muchos conflictos familiares. Mis padres se separaron cuando yo tenía 14 años, pero a todo esto, durante toda mi infancia, sufrí bastante lo que es
la falta de amor o el maltrato y demás. Así que eso hizo que yo me acercara desde muy chiquita a Jesús. Yo tengo recuerdos muy claros de sentir la presencia de Jesús, quizás cuando despertarme y sentir que él estaba ahí. Me acuerdo que era tan chiquita, decía: Jesús, vení, y le hacía un lugar en mi cama. Y creo que toda esa etapa de mi vida, quizás que fue así medio tormentosa, fue lo que me marcó, ¿no? Y lo que me hizo amar a Jesús de una manera más profunda. Quizás hay chicos que si no pasan determinadas situaciones no lo experimentan, ¿no? Entonces yo siempre agradezco porque cada situación que he tenido que pasar, cada situación me ha acercado más al amor de Dios y lo conozco profundamente. Amén. Bueno, ¿y a qué edad empieza el ministerio musical, ya que empieza a producir tu música, a sacar tu música? ¿O cómo fue ese momento cuando dices: es que me encanta cantar? En realidad, yo, como te decía, tengo una hermana mayor, 8 años más grande que yo, y ella en la iglesia dirigía el coro de niños. Yo siempre fui súper tímida, entonces yo no quería cantar y menos cantar sola, pero con mi hermana como directora no tenía mucha opción, así que empecé desde, creo, los 7 años. Ya mi hermana ahí me ponía a cantar los solos y no me quedaba otra que cantar. Pero siempre luché mucho con mi timidez. Nunca me gustó estar ahí como que todo el mundo me mire. Después, ya alrededor de los 15, 16 años, ya empecé a hacer coros para otras bandas. Acá en Argentina es muy popular el rock. Entonces, bueno, estuve con un montón de bandas haciendo coros, viajando. Estuve muchos años también con una cantante que acá fue muy conocida, que es Andrea Francisco, con la cual viajé también por todo el país. Y bueno, he estado haciendo coros también con Marcos Witt, ya como a los 19 años, en las giras que él estuvo acá. Y bueno, como que Dios me fue poniendo en distintos lugares estratégicos, hasta que en un momento yo sentí que era tiempo de dar un pasito más adelante y comenzar ya un ministerio como solista. Y muy a pesar de mí y de mis inseguridades y de mis temores, bueno, a los 20 años grabó mi primer disco. Wow, pero bueno, en esas inseguridades que a veces tenemos que enfrentar, es cuando Dios se manifiesta, ¿no? Y su poder, como dice la palabra, se perfecciona allí, ¿verdad? Así es, sí, no, es exactamente así. Yo creo que bueno, me di cuenta que Dios tenía un propósito conmigo, más allá de lo que yo misma quizás pensaba sobre mí, ¿no? O cómo me veía. Él me dijo: no, yo te quiero usar así como sos. Y bueno, sigo luchando, te digo, más que nada con mi timidez, porque aunque muchos digan: ay, no sos tímida, ¿no? Me cuesta un montón y a veces digo: ¿por qué Dios me eligió a mí, no? Si hay gente que disfruta mucho más de estar en público y demás, pero bueno, cada vez que me paro a ministrar, digo, realmente es Dios en mí, no es lo que yo tengo, sino es lo que Él hace a través mío. Amén. Bueno, lo mejor de todo, Miriam, creo que, y bueno, lo comentamos como siempre para darle panorama a nuestros amigos de la radio para que sean bendecidos, que creo que es lo más importante, es que nos dejemos, ¿verdad, Miriam? Que seamos ese instrumento, que dejemos que Dios sea en nosotros, como tú bien lo dices, para que todos pueda fluir esa bendición. Y bueno, algo bien importante creo que debemos de tener en cuenta es que siempre que hay disposición, Dios va a usar todo lo que somos, a pesar de cualquier de pronto falencia, de cualquier cosa por ahí que tengamos, pero siempre va a usarlo porque Él se glorifica nuestras vidas de esa manera, ¿verdad, Miriam? Sí, así es, y muchas veces hay que animarse y creer también, ¿no es cierto? Porque me cruzo con mucha gente que me dice: no, y sí, a mí me gustaría que Dios me use como lo hace con vos, pero no sé. Y en realidad es creer y empezar a caminar en fe. Esto no es fácil. Aquellos que estamos en el Ministerio de la Música sabemos bien que llevar un proyecto adelante no es sencillo, que se necesitan recursos, pero yo he comprobado en muchísimas oportunidades que cuando quizás los recursos faltan, es Dios el que provee milagrosamente. Y tengo testimonios de estos un montón, y eso mismo me comprueba a mí que realmente estoy en el propósito de Dios, ¿no? Él trae la provisión, lo que necesitamos para llevar adelante lo que Él mismo nos manda o nos pide. Amén, amén. Bueno, una pregunta,
qué enfoque tiene tu ministerio, a quién está dirigido, por ejemplo, ¿no? Sabemos que Marcos Witt tiene el rollo de la alabanza y bueno, su ministerio está dirigido hacia la adoración. La pregunta es, ¿está dirigido hacia personas de pronto con problemas emocionales? ¿Está dirigido hacia qué sentido? Bien. ¿Qué sentido tiene tu ministerio? Mira, es una buena pregunta, porque muchas veces lo que se dice, ¿no? Es que no vende más discos aquel que hace alabanza de oración, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y es verdad. Muchas veces me dicen, ¿por qué no haces alabanza de oración? Como que tenés más posibilidades de invitaciones y demás. Igual no me puedo quejar, porque Dios me ha llevado de acá para allá sin descanso. Uh-huh. Pero no, realmente yo no hago alabanza de oración, eso siempre lo aclaro cuando me invitan, me dicen, no, venga hermana, vamos a... usted tenga el tiempo de alabanza. No, yo no hago alabanza de oración. Lo que yo hago sí es más que nada una administración a través de lo testimonial entre cada canción. Uh-huh. Y creo que básicamente el llamado de Dios para mí es ministrar gracia, misericordia, perdón. Yo he experimentado la gracia de Dios de maneras bien, bien profundas. Y creo que eso es lo que siento que transmito, o sea, que me sale, que no puedo dejar de hablar de gracia, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, también dentro de los discos siempre incluyo alguna canción con un énfasis quizás más profético, ¿no? Uh-huh. Y esa creo que es otra de las áreas en las que Dios siento que me mueve siempre, que voy a un lugar siempre termino como fluyendo por ese lado. Uh-huh. Las canciones proféticas son esas canciones que yo siempre siento que son como herramientas en mis manos, ¿no? Que no solo para que la persona la escuche y tenga un tiempo de meditación, sino que yo siempre les digo que las canciones son para usar, que son declaraciones que en nuestra boca luego se convierten en realidad. Así que va un poco por ahí. He ministrado en este año muchísimos eventos de mujeres, muchos, gracias a Dios, alcanzado a muchas mujeres, y esto también tiene que ver con lo que Dios me está abriendo en este tiempo. Amén, muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿a dónde has viajado ya con este ministerio? ¿Has salido de Argentina o has estado solamente allí? O cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, no, he viajado, estuve en varias oportunidades en Estados Unidos, en Miami, mejor dicho. Uh-huh. Después estuve en Colombia, en Puerto Rico, y bueno, y vamos por más, ahí estamos. La verdad es que hay una canción que es la que me ha llevado en Argentina de norte a sur. Y que me abrió las puertas, y también me abrió las puertas en lo que es Latinoamérica, que es una canción que se llama Argentina te levantarás, que la compuse con un amigo mío en el año 2007 y forma parte de mi disco anterior. Okay. Y esta canción de una forma sobrenatural llegó, creo que hasta los pueblitos más lejanos de mi país. Uh-huh. Y fue también que Dios me abrió las puertas en Centroamérica con esta canción. Mira, qué bonito, bueno, pues qué bendición. Ojalá y puedas regresar pronto por acá y te tengamos cerquita para invitarte a cabina y que estés participando acá con nosotros. Sería sensacional. Qué bueno, sí, ¿no? Estuve en Colombia, estuve en la congregación del pastor Satirio, Satirio dos Santos. ¿Eso fue en Bogotá o en dónde? En Cúcuta. Ah, en Cúcuta, bueno, por el... Tiene una congregación preciosa, enorme, allí. La verdad es que fue un tiempo hermoso y quedé enamorada de Colombia, lo digo de todo corazón. Quedé enamorada de ese país porque, no sé si tenés tiempo, te cuento un poquito cómo nació. Claro. Cómo nació. Yo recuerdo, yo estaba en un congreso apostólico y profético acá en Buenos Aires. Uh-huh. Y me acuerdo que había cantado esta canción, Argentina te levantarás, que es una canción así bien profética, ¿no? Que habla sobre la bendición que viene para mi país. Sí. Y recuerdo que termino de cantar, se me acerca alguien y me dice, mira, yo creo que esta canción es una canción que no va a ser solo para Argentina, sino que va a ser para Latinoamérica. Me dice, yo soy de Colombia y dice, yo creo que Dios te va a hablar en cuanto a esto. Recuerdo que ese día me fui a mi casa, prendo las noticias y empiezo a ver en CNN en español noticias sobre Colombia. Fue toda la época que liberaron a Ingrid Betancourt y demás. Ajá. Y me acuerdo que empecé a llorar, me conmoví y como que en ese momento Dios depositó amor en mi corazón por Colombia. Al día siguiente me acuerdo que estaba en mi iglesia
Y en un momento empiezo a, como que me viene a la mente la letra de la misma canción de Argentina, pero para Colombia. Bueno, resulta que el que me había dado esta palabra se llama Roosevelt Muriel. Él es el, me dijeron que el presidente de Pastores de Colombia, no sé exactamente de qué denominación. Bueno, y así fue que yo le envié la canción, después llegó allí y me invitaron, sé que la usó el hijo de Pastor Satirio para su campaña política también. Así que bueno, tengo un vínculo así bien lindo con Colombia. Mira qué bonito. Bueno, pues esperemos que estés pronto por acá y en verdad Dios siga abriendo puertas para que sigas bendiciendo al pueblo que tanto necesita. Y sí, Colombia es una tierra, ¿qué puedo decir yo si estoy acá, verdad? Una tierra de bendición, decimos. Así bueno, es. ¿Qué te parece si nos das la dirección de Twitter, de Facebook, para que nuestros amigos que están escuchando puedan seguirte ahí en tus páginas? Bien, poniendo solamente Miriam Bloise, ya sea en Facebook o en Twitter, ahí me van a encontrar. Y si no, en mi web, que ahí tienen los links para acceder a cada uno de los diferentes sitios, www.miriambloise.com. Ok, perfecto, pues ahí está entonces para nuestros amigos que quieran seguir este ministerio y sepan más de ella, que sé que hay muchos que les encanta eso, entonces ahí está la dirección. Sí. Bueno, Miriam, cuéntanos, ¿qué tan difícil ha sido llegar a donde estás? Y, a ver, sí es mucho trabajo, pero yo siempre sentí que Dios abría puertas de manera sobrenatural. Sinceramente es así. Si yo miro hacia atrás, digo, no, realmente esto lo hizo Dios, porque acá no hay campaña de prensa, no hay gacetilla de prensa que pueda hacer lo que él hace, ¿no es cierto? Así. Yo estoy de acuerdo con que uno utilice los medios de comunicación para compartir lo que uno hace, pero no estoy muy de acuerdo con lo que es la autopromoción. Y esto lo digo porque yo he visto como Dios sobrenaturalmente me ha puesto en lugares que yo nunca me imaginé. Sí, como te decía, vengo estudiando hace años canto, siempre fui perseverante, soy perseverante, y el resto lo hizo Dios, nada más. Es trabajo más la gracia de Dios que te va poniendo en lugares estratégicos. De repente uno va un día a cantar a un lado y ahí te escucha alguien, ese alguien, como te decía recién, ese alguien te abre las puertas a otro país, y eso lo hace Dios, nada más. Amén, amén. Bueno, quiero hacerte una pregunta que tal vez no viene muy al caso de lo que estamos hablando, pero me gusta hacerla porque a veces las respuestas que nos dan nuestros entrevistados en verdad son de mucha bendición y algunos hasta nos identificamos, puede ser, con esas respuestas. Entonces por eso es que la hago, no es que tenga algo por ahí medio raro, pero simplemente la hago bajo este contexto. Mira, Miriam, no me asustes porque me estás dando mucho preámbulo. No, solo es porque quiero decirte el por qué la hago, ¿no? Porque a veces hay cosas que nos pueden servir como ejemplos, como puntos de partida para poder arrancar quizá un ministerio, en fin. Bueno, este es el contexto. Nuestras vidas casi siempre, o si no es que siempre, se definen por errores. Ya que de allí, de ese error que podamos haber cometido, o nos levantamos o nos quedamos derrotados. La pregunta es, ¿hay algo que cambiarías de tu vida? ¿Algún momento o alguna situación? Si lo hay, pues siéntete en confianza de contarlo, y si no, no. ¿Hola? Ay, no, se nos fue otra vez la señal, Miriam. Ah, se nos cayó la llamada. Bueno, seguimos en vivo, esperemos ahorita retomar la llamada una vez más para seguir con esta pregunta. Y bueno, nuestros amigos, estamos hoy entrevistando a Miriam Bloise, directamente desde Buenos Aires, Argentina, una cantante. Estoy escuchando su música de fondo, ya está llamando por aquí. Así que estamos en vivo y a todo color. A veces internet. Hola, hola. ¿Estás con nosotros? Ahí volví. Qué bueno. ¿Sí terminaste de escuchar la pregunta? Sí, la pregunta la escuché, estaba empezando justo a contestar. Pero como no quería contestar, corte. No, mentira. Yo dije, ay, no, la asusté. Ah, no, es verdad. Ahí está, ¿vos me escuchás ahora? Sí, perfecto. Entonces, perfecto. ¿Hay algo que cambiarías de tu vida, algún momento o situación? Sí, definitivamente sí, hay un montón de cosas que de las cuales me arrepiento, pero también entendí que cada cosa, si fuera mala y me alejé quizás del propósito de Dios, siempre
Dios se encarga de que eso sea para bien. Quizás tuve un tiempo muy, muy difícil más cerca de mi adolescencia, donde la pasé muy mal. Justamente por un poquito de lo que te contaba antes de mi infancia y demás, como que tuve una época donde, por más que seguía yendo a la iglesia, mi corazón así estaba bien lejos de Dios. Y anduve en cosas que no tendría que haber estado, hice cosas que no tendría que haber hecho. Pero yo entiendo que ese tocar fondo fue para mí una oportunidad de sanarme. Y lo que quizás el diablo quería hacer, que era destruirme, yo he atentado contra mi vida, he tomado una caja de pastillas así entera, me la tragué, pero Dios en su misericordia no dejó que me pasara absolutamente nada. Y ese tocar fondo fue una posibilidad de sanar mis emociones y sanar mi estima y sanar tantas cosas, tanto rechazo y tantas cosas que sufrí desde chiquita, ¿no? Entonces, lo que yo siempre digo es que lo que el diablo quiso hacer le salió tan mal, porque en vez de destruirme, lo que consiguió era que Dios me haga más fuerte. Amén. Pues mira, qué importante es esa pregunta. A veces, por eso trato de aclarar, porque a veces como que la gente dice, no, pues no tengo nada que... O no quiere comentarlo a veces, ¿no? Pero, claro. Pero es que es de bendición. ¿Sabes? A mí me han enseñado algo, mi papá espiritual, Miriam, y no está de más comentarlo para nuestra audiencia, que hay dos formas de aprender. Una es a través del sufrimiento y la otra a través de un mentor, de alguien, de un maestro que está, pues lógicamente tú estás bajo su enseñanza y te está diciendo qué es lo que debes hacer, cuáles son tal vez las decisiones correctas, las incorrectas. Entonces, ajá, amigos y amigas, yo creo que esta experiencia de Miriam nos lleva a entenderlo, ¿no? Yo creo que a muchos no nos gustaría sufrir para aprender. Bueno, ¿a quién? ¿A quién no le gusta? Bueno, o sea, ¿quién le gustaría estar sufriendo para estar aprendiendo? Y es ahí donde tenemos que recordar que somos el resultado de nuestras decisiones y debemos de tener mucha sabiduría para cuando tengamos que decidir por nuestra vida. A veces, Miriam, no sé qué pienses, pero sufrimos de más, ¿no? Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que me hubiese evitado muchas cosas y mucho sufrimiento si solamente hubiese pensado o buscado la guía de Dios antes. Pero bueno, como te decía antes, creo que Dios se vale de todo y lo que el diablo quiere hacer y lo que uno mismo también se provoca muchas veces, si uno está en las manos de Dios, se vuelve para bien. Y también entiendo a veces que aunque sufrimos, no necesariamente por nuestras decisiones erradas, ¿no? Sino simplemente porque nos toca pasar un tiempo de sufrimiento. Yo siempre que paso un tiempo difícil, ya estoy como visualizando lo que va a venir, porque sé que lo que va a venir es grande. Porque siempre, 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 esto lo digo totalmente convencida, siempre que uno pasa una dificultad, después viene una gran victoria. Y en mi caso me pasa que si paso algo, después eso me sirve para mí mismo cuando estoy ministrando poder compartir algo más y que más gente se sienta identificada con lo que estoy diciendo. Amén. Bueno, vamos a hablar de tu producción, si te parece. Cuéntanos sobre este álbum, el último, si mal, espero estar en lo correcto, de Respuesta de Amor. Cuéntanos, sí, perfecto. Qué bonito nombre, en primer lugar, Respuesta de Amor, ¿por qué ese nombre? Bueno, Respuesta de Amor es justamente una de las canciones que es uno de los cortes de difusión del disco. Y fue la primera canción que compuse para esta última producción. Y nació justamente de lo que veníamos conversando recién. Yo me acuerdo que un día me presento delante de Dios y me sentía bastante mal conmigo. Estaba muy enojada conmigo porque yo sabía que había hecho algo que no tenía que hacer. Y estaba orando y en ese momento es como si me hubiesen pasado una película delante mío y pude ver a Jesús como trayéndome un ramo de flores. Era un ramo de flores amarillo gigante. Y bueno, esta canción justamente nació por esto. Lo que yo entendí era que lo que Dios me decía era que cuando quizás yo merecía un castigo humano, Él venía a traerme de su gracia, ¿no? Y su perdón, y que esas flores Él las compró con su sangre y que representaban su gracia y su misericordia, que son nuevas cada mañana. Y así fue como nació esta canción. ¡Wow! ¡Qué bonito! Está sonando ahorita como fondo, Respuesta de Amor. ¡Qué bonita
explicación nos diste. Y entonces, digamos que por ahí fue el objetivo al hacer este álbum, ¿o cuál fue el objetivo al sacar este álbum? Sí, sí, por un lado este, transmitir gracia. Todas las canciones van entre el amor, la gracia y el perdón de Dios, que como te decía al principio, tienen bastante que ver conmigo, ¿no? Con alcanzar ese mensaje que muchas veces, aunque estamos en la iglesia y lo aprendemos y demás, nos cuesta internalizarlo. Una cosa es tenerlo en nuestra mente y saber que Dios nos perdona, y otra cosa es sentir profundamente ese perdón que trae cambios, ¿no? Amén. Que no es simplemente un perdón, sino que transforma y no, nos cambia. Y por otro lado, bueno, hay canciones como Río de Dios, que es quizás más profética, que tiene que ver más con lo que fue mi disco anterior, Argentina te levantará, que como fue un éxito, bueno, evidentemente Dios me está llevando por ahí, y Río de Dios también es una canción bien profética, ¿no? Para declarar bendición sobre nuestra vida, y tiene más que ver, está inspirada también en una visión que Dios me dio, y también en Apocalipsis 21, Ezequiel 49, que nos hablan de ese río de sanidad, ¿no? Que es medicina a las naciones. Y nació un poquito de ahí también. Qué bonito. Bueno, ¿cuál sería la canción favorita de este álbum para ti? Bueno, sí, Río de Dios. Río de Dios y Respuesta Amor. Pero Río de Dios es esa canción que nunca falta. Nunca falta porque me sirve a mí para ministrar justamente lo que es sanidad, sanidad emocional, física, y traer como una palabra de aliento donde hay sequedad. Que Dios puede traer bendición y tantas cosas más, ¿no? Es una canción que me encanta cantarla y la escucho yo. Sabes que mis discos anteriores nunca me los escuché yo, no elegía escucharme a mí. Porque siempre encontraba esto, uy, esto no me gusta, esto lo tendría que hacer diferente, pero sin embargo este disco lo escucho. Y esta es la canción que siempre elijo para cuando necesito ahí motivarme. Mira, qué bonito. La verdad que qué bonita suena todo lo que nos explicas. Y ahora quisiera saber, ¿qué escuchas tú de música? ¿Cuáles son tus influencias musicales? Bien, mira, influencias, sabes que muchas veces me preguntan, pero yo no tengo algo que diga, uy, quiero hacer algo como esto. Sinceramente, siento que lo que hago es como muy mío. Sí, obviamente, para eso tengo un productor musical que él me lleva bien ahí al estilo que se escucha y moderno de lo que viene, pero así vocalmente siento que mi voz tiende más a Brasil que a Centroamérica, es una voz más brasilera, otro color de voz. Yo escucho muchas veces las cantantes latinas que tienen esos tonos de voz así hermosos y yo no me siento identificada con nadie, quizás con algunas cantantes argentinas, pero no extranjeras. Y después lo que escucho, bueno, por ejemplo, el último disco de Marcos, el 25 conmemorativo, me lo escucho siempre, me encantó ese disco. Escucho mucho Marcos Vidal, Alex Campos, me encanta. Básicamente escucho música en español. Renova, que es de, bueno, son mexicanos, pero están en Estados Unidos. Y bueno, escucho un poco de todo, igual, pero casi siempre en español. Ok, perfecto. Bueno, ¿a quién admiras musicalmente hablando? Y mira, Marcos Vidal es así como, tiene esa manera de componer que me encanta. Creo que es diferente, que es único, que tiene esa capacidad de decir y de transmitir en una canción tantas cosas que si vos me decís, él me encanta. Bueno, como cantante me gusta mucho Crystal Lewis también. Uh-huh. Oye, no, es que Marcos Vidal, yo estoy tratando de conseguir una entrevista con él ahora que viene a Colombia. Este hombre tiene una manera de componer, es un poeta, el poeta de la música, ¿no? Exacto, eso es lo que más admiro. Me encanta y a la vez es, viste, bien profundo y es como original porque, bueno, también es el género que él hace, ¿no es cierto? Quizá en la alabanza de oración hay cosas que se van repitiendo inevitablemente. En cambio, él tiene ese toque de originalidad que lo caracteriza. Y después escucho bandas argentinas. Ojo que Rescate, Kiosco, son bandas acá que suenan bien, muy conocidas también en otros países, y a ellos elijo escucharlos también. Oye, y bueno, aprovechando que mencionaste Rescate y Kiosco, ¿y qué onda con La Hormiga? ¿Ya no está ese grupo?
No, ¿sabes qué? No, no está más. Es verdad, ellos funcionaron muy bien hace unos años atrás, pero no, los que siguen ahí al pie del cañón, como decimos nosotros, son los chicos de Kiosco y de Rescate, que ellos siguen creciendo y siguen grabando y siguen trabajando duro, ¿no? Creo que lo difícil es lograr eso, la constancia, ¿no? Los chicos de La Hormiga no hace años ya que acá no suenan más. Y es que te pregunto de ellos porque cuando yo estaba en México y estábamos al frente de una librería, o sea, me refiero atendiendo la librería y pues al frente, me refiero dirigiéndola, pues siempre llegaban y pedían de La Hormiga y no conocían a Rescate tanto como a La Hormiga. Y de pronto, ¡pum! Desaparecieron lamentablemente. Sí, lamentablemente. Bueno, 2020 también son conocidos allí, ¿o no? ¿Ellos son de dónde? De Argentina. Ah, mira, yo pensé que eran de Venezuela. No, son de Argentina y justamente los productores creo que son los mismos de La Hormiga. Así que creo que se quedaron con 2020 nomás. Mira, qué bien. Bueno, y también Amanecer de allá de Argentina, un grupazo, unas voces espectaculares que tuvieron con Dante. Bueno, sí, ellos son amigos total y hemos compartido mucho tiempo y sí, son tremendos vocalmente y también como personas, son súper sencillos. Bueno, chicos de Kiosco y de Rescate también, la verdad es que tenemos toda una amistad que a veces nos vemos, a veces no, pero creo que compartir y ver lo que son los chicos de Amanecer, como Dios los está levantando. Yo recuerdo hace unos años atrás que yo los vi en un concierto que vinieron a mi congregación y yo les dije, ustedes no tienen límite, Dios los va a llevar bien lejos. Y hoy lo puedo ver y sé que esto todavía ni empezó. Sí, yo los entrevisté en Monterrey, cuando estaba trabajando en Monterrey, y apenas ellos, pero antes yo recuerdo que eran 5, ¿estoy equivocado? Son 4. Bueno, yo me acuerdo que eran 5, pero bueno, a lo mejor yo estoy equivocado ahí. Bueno, lo que pasa es que están siempre ahí con el coordinador, ¿eh? Entonces son 5 en realidad, son 4 los que cantan, pero son 5 los que van y vienen. Ya, entonces los entrevisté por allá y fue bien bien bonito ahí, pues algunos ya eran casados y aún así las chicas de la iglesia como que, decimos en México, se despeinaron, empezaron a gritar y diciendo ahí, barbaridad, se puso muy bonito el ambiente, pero como son muy guapos ellos, pues llamó la atención y está en Monterrey. Y el argentino es buen mozo, las argentinas también somos muy lindas. Exactamente, definitivamente, nada que decir a eso, mucha bendición de Dios. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, ¿qué te pone triste? ¿Qué te hace feliz? Me siento feliz, por ejemplo, acabo de llegar de un viaje ayer, muy cansada, pero muy feliz. ¿Viste? Cuando me siento feliz, cuando siento que hice lo que Dios me pidió que haga. A veces a pesar de mí, porque a veces siento que Dios me mete como en la ballena, como a Jonás, y me manda ahí. Por ejemplo, este fin de semana fue el Día de la Mamá acá en Argentina y yo lo pasé lejos de mis hijos y andaba medio quejosa con eso, ¿no? Pero después que pasó el fin de semana, digo, bueno, realmente yo estuve donde Dios me quería y eso me puso feliz. Y triste, sí, no sé, hay muchas cosas que me ponen triste, pero no sé si decirlo más de lo personal o de lo que veo en general. En general, hablando de la iglesia, no hablo de mi iglesia, sino de la iglesia en general, cuando no veo la unidad. Yo creo que la clave en este tiempo para que el mundo crea es la unidad. Y muchas veces viajando lo que noto es, por ejemplo, que bueno, uy, si te invita a tal iglesia, no, la otra no puede ser porque te trajo este, y esas divisiones, ¿no? Eso me duele y creo que frena lo que Dios quiere hacer. Bien, ¿qué te molesta? ¿Qué molesta a Miriam? ¿Qué me molesta? ¿Cómo dicen allá? ¿Que te pone bravo? ¿Será? No, que me enoja. O que, ¿sabes que soy de poco enojarme? Cosa que he tenido que trabajar en terapia. Porque enojarse está bien y yo soy como tan, viste, relajada y todo lo aguanto. Entonces tengo como una tolerancia tan grande que cuando me enojo, agárrate porque me enoje en serio. Pero no, quizás me enoja la gente que no es agradecida o que no mira al otro, ¿no? La gente soberbia o que habla todo el tiempo de ellos mismos. Esa gente me enoja y la evito porque me enojan en serio. Sí, esos egoístas que
siempre están molestando a los demás. Uno ni siquiera se mete con ellos, ¿verdad? Y los demás siempre están molestando. Sí, la gente que habla de más. Uy, digo, ¿para qué, no? Pero bueno, hay de todo. Sí. Decimos en México, hay un dicho, calladito nos vemos más bonito. No sé si es verdad, hay que pensar antes de hablar, tal cual. Sí. ¿Tocas algún instrumento? No te hice esa pregunta antes cuando estábamos hablando de tus estudios. ¿Tocas algún instrumento? Muy poquito el piano, estudié piano, pero después dejé y como que tal vez así se me fue de la memoria, así que toco muy poquito y por eso es que cuando compongo lo mío es tan básico que yo hago lo mínimo indispensable y ahí me junto con un amigo que es mi compañero de composición y él es el que toca bien la guitarra, el piano y ahí es más fácil fluir. Así que toco lo básico como para recordar una melodía, no más. Oye, ¿y qué onda con tu esposo en todo esto del ministerio? ¿Qué onda con él? Me refiero, el apoyo, el sostén, el que está allí para motivarte, para animarte, ¿qué onda con él? Sí, mira, la verdad es que yo siempre digo que si no fuera por él y el apoyo de él, yo no podría estar donde estoy ni haciendo lo que hago. Porque muchas veces él decide quedarse en casa. Bueno, él no es músico, él tiene un trabajo secular, lo cual doy gracias a Dios, porque creo que nunca me podría haber casado con un músico, me hubiese llevado muy mal. Él se dedica a los números, nada que ver. Entonces nos compensamos bien ahí. Yo soy más emocional, él es más racional. Pero hablando en lo ministerial, yo creo que sin el apoyo de él, yo no podría hacer lo que hago. Primero, él es una persona sumamente desinteresada o generosa con el manejo del dinero, porque esto también es una realidad. Uno a veces tiene que invertir en producción, en video, en esto, el otro, y él siempre sabe que esto es una siembra, que después viene la cosecha, ¿no? Por un lado eso es muy importante, porque si no, no podría hacer lo que hago. Por otro lado, el tiempo. Yo viajo y muchas veces él tiene que acomodar su agenda para estar más con los chicos y saber que un fin de semana va a estar solo y tiene que cocinar y acostar a los chicos y organizar la casa, y lo hace muy bien. Así que Dios me dio la ayuda idónea y también un sostén emocional cuando a veces uno está ya cansado o pasa por cosas que lo hacen aflojar, y él siempre está ahí también. Bien. Bueno, ¿cuál es tu sueño o ilusión más grande? La verdad es que yo siento que Dios cumplió mis sueños, ¿no? Que es más, los sobrepasó. Pero si tengo que hablar en cuanto al futuro, yo lo que sí sigo soñando es que poder mantenerme fuerte y aún con más revelación para poder, yo que sé, en un año y medio grabar otro disco, tener esa frescura, ¿no?, que da el espíritu, que es lo que más anhelo y lo que más deseo. Uno puede repetir fórmulas en el ministerio, pero eso no, a mí por lo menos no me serviría. Yo lo que necesito es que Dios se me revele así bien claro y que me diga qué componer, a dónde apuntar. Entonces, mi próxima meta es quizás sí pensar en el próximo disco, aunque este tiene muy poquito tiempo y todavía tengo mucho por delante con este disco, ¿no? Pero ya estoy soñando en el próximo. Qué bien, qué bien. Y esa era la siguiente pregunta. Próximo material, ¿qué planes hay? ¿Ya tienes algunas composiciones? ¿Ya estás pensando en para cuándo? Mira, composiciones no tengo. Tengo muchas ideas en la cabeza y justamente hablábamos el otro día con este amigo del que te hablaba, Alejandro, que somos así los que nos juntamos a componer, que ya hay algunas cosas dando vueltas. Y tiempo, yo pienso que 2013, no antes, porque este disco todavía tengo para rato y tengo para explotarlo un montón más. Pero bueno, sí, ya estoy como empezando a ver productor, y aunque mi productor anterior es excelente, está con mucho trabajo, así que lo quiero como productor vocal, pero ahí estamos viendo a ver cómo seguimos. Sí, estoy pensando yo. Bueno, ojalá y cuando ya tengas algo listo nos tomes en cuenta para por acá ayudarte a difundir tu música, tu ministerio. Estamos para servirte, ¿ok? Muchísimas gracias, muchas gracias, y gracias también por darme este tiempo, ¿no? No, a ti por regalarnos, porque sabemos que es de bendición para nuestra audiencia. Y bueno, la última pregunta. ¿Qué les dices a aquellos jóvenes que quieren seguir el rollo de la música, de cantar? ¿Qué consejo les puedes dejar
a ellos, a aquellos chicos, a aquellas chicas que están interesados en servir a Dios a través de la música? ¿Qué consejo les podías dar? Por un lado, que se preparen, que busquen buenos profesores, en lo que hagan, que lo hagan con excelencia, ¿no? Porque es mucho más fácil después fluir. O sea, si yo tengo, por ejemplo, técnica vocal, sé que al momento de estar parada ahí arriba, ya sea un concierto o una, o sea, sí, donde sea, yo voy a estar tranquila porque sé que mi voz va a rendir. Entonces, eso, formarse en lo que es la técnica de lo que vayan a hacer, cantar, tocar un instrumento. Por otro lado, tener bien en claro que es Dios el que te levanta, es Dios el que te provee, es Dios el que abre puertas. Muchas veces veo que hay muchos chicos o chicas que empujan, ¿no? Como que, ay, quiero estar acá, y se autopromocionan, ay, ¿puedo cantar en este evento? Por lo menos en mi caso yo he comprobado que es Dios el que abre puertas. Entonces, cuando no tienen claro cuál es la visión y el propósito y el sueño de Dios, si está dentro de sus planes el llevarte a otro nivel en el ministerio de la música, Él se va a encargar. Creo que hay que prepararse y ser fiel en lo poco para que Dios te ponga en lo mucho después. Amén, amén. Bueno, ¿te gusta leer? ¿Te gusta leer? Sí, sí, me gusta leer, sí. Ah, sí. Perfecto. Bueno, yo estaba pensando, Señor, ¿qué hago con aquellas personas que son tan generosas en regalarnos tiempo para la radio? ¿Qué les puedo yo regalar en agradecimiento, no? Entonces, te voy a regalar un libro, que Dios me permitió escribir, llamado Un Beso de Dios. Entonces, ahí está, esto lo hacemos apenas hoy, eres la primera, y en verdad que ahorita se me acaba de ocurrir. Yo digo, ¡qué bueno! Señor, me encanta, me encanta. Es más, yo estoy escribiendo un libro también, mira, eso no te hablé. Pero me encanta, cuéntanos. Me encanta, buenísimo. Cuéntanos sobre el libro, de una vez. Ay, mira, bueno, me lo pidió, en realidad, fue idea de una editorial de Argentina, que es así bien importante, Certeza se llama, ellos me ofrecieron la posibilidad de escribir, así que ahí estoy. Lo que voy a hablar un poquito es cómo vencer el temor. Yo lo padecí en un tiempo, lo que se llama el pánico escénico. Imagínate que haciendo lo que hago, el pánico escénico viene a ser así como una gran traba. Y bueno, gracias a Dios lo pude superar. Entonces, un poquito vamos a hacer un paralelismo entre el temor que uno siente de enfrentar cosas de la vida, bueno, con lo que me pasó a mí. Así que estoy trabajando, calculo que a principios del año que viene ya está ahí. Así que qué bueno que pueda también yo leer tu libro. Muchas gracias. Sí, bueno, pues lo hacemos en agradecimiento, y por acá lo estamos promocionando. Es algo que es una experiencia que Dios nos regaló, que yo no pude llamarle de otra manera más que un beso de Dios. Entonces, con mucho cariño, en gratitud, esperando que sea de bendición. Tiene muchos conceptos muy bonitos ahí que tú irás pues ahí dándote cuenta, y ojalá y sea de bendición, como fue para nosotros la bendición de tenerte hoy con nosotros. Ojalá y haya muchas más bendiciones que nos regales, de estar con nosotros, de platicarnos qué pasa contigo. Y pues acá tienes un amigo mexicano en Colombia. Cuando gustes, estamos para servirte, en verdad, Miriam. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. La verdad que fue un tiempo lindo. Me encanta cuando uno puede compartir más allá de una canción. Esto no se trata de promocionar mi música, sino se trata de poder llegar a la gente y transmitirles lo que hay en mi corazón, y que seguramente alguien por ahí está escuchando y algo de esta conversación le debe haber servido. Amén, así es. Bueno, pues ¿qué te parece si tú nos despides con la canción que tú nos digas de este álbum? Tú me dices cuál y yo la escojo por acá, yo la programo, mejor dicho, por acá, y tú la presentas y así nos quedamos despedidos. Perfecto. Bueno, los invito a seguir escuchando la programación de la radio, y hay una canción que es bien especial para mí que se llama Río de Dios. El sol seca la tierra con desolación, un tormento incesante, tu fe se llevó, pero existe un camino que nos lleva a la vida, donde el pájaro canta, la alegría es continua, es libre el cautivo y fluye el amor, donde reina la paz, donde Cristo es Señor. Escogí
pueblo se levanta.